Muy buenas a todos, esto es Libros para Emprendedores, capítulo especial, pero urge que hable contigo. Muy buenas a todos, bienvenidos a Libros para Emprendedores. Este es un capítulo especial, como estaba diciendo en la entrada, y es que tenía urgentemente que hablar contigo, y tenía que hablar contigo urgentemente para darte las gracias. Ahora mismo, en este momento, Libros para Emprendedores es el podcast número uno en mercadotecnia y negocios, es el número uno en las listas del iTunes de finanzas, y es el número cuatro, en este momento que lo acabo de ver, es el número cuatro de todos los podcasts de México. Y eso es todo gracias a ti. Por eso me urgía hablar contigo y darte las gracias. Gracias por apoyarme, gracias por creer que esto es una buena idea y gracias por darnos la energía para seguir adelante. Vamos a seguir adelante con muchas ganas. Oye, además, contando con eso, que es algo que ha sucedido, pero que no impide que esto siga funcionando, que la máquina siga funcionando. Hoy, esta tarde, vamos a grabar ya el nuevo podcast del nuevo libro, que vamos a ver que es genial, es un libro genial. Además de eso, quería comentar contigo algo. Mira, me están llegando ya correos electrónicos, la gente me está enviando algunos mensajes directos vía Facebook, que lo agradezco muchísimo. Y uno de ellos tiene un tema que quería comentar contigo. Y para ello se me ha ocurrido hacer lo siguiente, hacer una serie de mini podcasts, en este caso llamarlos una píldora roja. Los que hayan visto Matrix van a saber a qué se refiere el asunto. Y llamar estos mini podcasts una pastilla roja y en ellos hacer pequeños comentarios. No es comentar ningún libro, no estaré comentando ningún libro para emprendedores, pero estaré comentando algún tema de interés para emprendedores. El tema es el siguiente: he recibido un mensaje de una señorita que se llama Carolina, y entre varias cosas que me comenta, que te agradezco mucho, Caro, de verdad, tus palabras, y vamos a seguir echándole muchas ganas a este podcast. Pero hay algo que me comentaba Caro y quería compartir con todos vosotros. Y mira, es lo siguiente: Caro dice que se me hace muy difícil ver a dónde quiero llegar o qué paso tengo que dar para alcanzar mis objetivos. Esta duda que le asalta a muchísima gente es algo muy genérico, es algo que, a ver, no existe una solución matemática, no existe una fórmula matemática para que uno pueda conseguir sus objetivos, sus metas. Pero lo que sí quería comentar hoy es un comentario muy rápido y espero que tenga mucho sentido para muchos o para todos vosotros. Mira, el tema es el siguiente: para conseguir sus metas necesita, lo primero, dos cosas. Primero, saber dónde estás. Y lo segundo, saber a dónde quieres llegar. Primero, saber dónde estás es imprescindible porque, por ejemplo, si tú dices, yo ahora mismo no tengo trabajo y mi meta, mi objetivo es tener un trabajo, de lo que sea que tú estés queriendo tener. Sabes dónde estás, no tengo trabajo, y quieres llegar a una meta que es tener un trabajo. O, por ejemplo, otro ejemplo, pues peso X cantidad de kilos, ese es en el punto en el que me encuentro ahora, el punto A, el punto de inicio, y sé que quiero llegar a perder 23 kilos, por ejemplo. Bueno, esa es tu meta, ¿de acuerdo? Pero mucha gente se queda en ese punto de, me gustaría adelgazar, o como Caro me dice, y lo dice con toda muy buena voluntad, ¿qué paso tengo que dar para alcanzar mi objetivo? A lo mejor se ha definido un objetivo, pero no tiene claro cómo llegar a él. Y por muchos libros de emprendimiento que lea y por muchos podcasts de libros para emprendedores que escuche, Caro no va a encontrar una respuesta concreta para eso, porque todo se basa, lo que vamos a comentar en libros, en los libros de emprendedores, lo que tú obtienes son estrategias, cosas que te pueden ayudar a mejorar, o cosas para recortar tiempos o ser más óptimo en tu trabajo, en la manera que haces las cosas. Pero Caro está explicando una situación muy, muy típica, muy típica y muy tópica, que es que no sé cómo llegar a alcanzar lo que quiero. Alguien se puede poner como meta tener, yo quiero tener $1,000,000. Pero si te quedas ahí, estás quedándote en definir un objetivo que pasa a ser algo como un sueño, un inalcanzable, porque cómo llegas desde el punto en el que estás ahora, cómo llegas a conseguir ese $1,000,000, o cómo llegas a bajar los 23 kilos, o cómo llegas a tener un trabajo si ahora no lo tienes. Bueno, pues para todo eso hay una, entre comillas, solución, una técnica que se basa en eso. Primero, saber dónde estás, tener claro, ser honesto contigo mismo y decir, yo estoy en este punto, y luego,
De segundo punto, decir, quiero llegar a tener eso, ¿no? O quiero llegar a ese objetivo, a esa meta. A partir de ahí, de esos dos puntos, tienes que empezar a trabajar. ¿Y cómo? ¿Cómo hacerlo de una manera óptima, de una manera que tenga sentido? Para eso lo tienes que hacer de la siguiente manera. Tienes que, mira, agarra una hoja de papel y escribes la letra A en la izquierda y la letra B a la derecha y trazas una línea. Es el punto de inicio, el punto A, y el punto de destino, el punto B, ¿no? Donde estás ahora y a dónde quieres llegar, ¿de acuerdo? Y lo que tienes que hacer es a continuación trazar una serie de líneas verticales, tantas como las acciones que necesites hacer para llegar a tu objetivo. Si tu objetivo es tener trabajo y ahora mismo no lo tienes, oye, pues a lo mejor tu primera raya es definir tu primer punto a tratar, tu primer tarea a hacer es definir qué cosas he hecho en mi vida y qué perfil de persona trabajadora tengo, ¿no? ¿Qué estudios, qué experiencia tengo? Eso es la primera cosa. A lo mejor la segunda cosa sería redactar eso en forma de currículum, pero redactarlo de forma que esté orientada a vender lo que tú haces para el trabajo que quieres conseguir. Si quieres conseguir un trabajo de ventas, pues a lo mejor lo que tienes que destacar más son los trabajos previos o tu experiencia previa en ventas y así sucesivamente. Y a lo mejor la siguiente tarea que tienes que realizar en tu camino para llegar a tu objetivo de conseguir un trabajo es pues darle un formato agradable a la vista, presentar una presentación que se vea bien para tu currículum. Y a lo mejor lo siguiente es enviar tu currículum a empresas de trabajo o a empresas que tienen el perfil de trabajo que tú estás buscando. Y lo siguiente a lo mejor es conseguir entrevistas en esas empresas. Y lo siguiente es ir a esas entrevistas. Y lo siguiente es a lo mejor ya negociar tu empleo porque ya has pasado la serie de entrevistas. Eso que estamos haciendo es trazar en una línea que es no tengo trabajo a un destino que es tengo trabajo, es trazar una serie de estaciones intermedias, de pasos intermedios por los que tú tienes que pasar ineludiblemente para conseguir, en este caso, un empleo. Y si lo haces de esa manera, vas a conseguir tu objetivo. Pero para ello, entonces ya tienes muy claro cuáles van a ser cada uno de esos pasos. Y si ya lo tienes claro, resulta que a lo mejor si tú estás sentado ahora mismo en casa pensando, ah, no tengo trabajo, ¿cómo voy a hacerle? Bueno, pues de esta manera a lo mejor si te planteas y a lo mejor sentarte y estar media hora pensando qué necesitas hacer, pues a lo mejor te vas a dar cuenta, oye, pues ya tengo claro cuál es mi próximo paso. Mi próximo paso es escribir mi serie de experiencias. Ok, lo haces. Y te das cuenta que a lo mejor para hacer eso estuviste media hora nada más, te dedicaste media hora. Y a lo mejor para la siguiente tarea, que es pasar lo currículum, pues estuviste a lo mejor 2 o 3 horas. Y luego para hacerlo bonito, pues a lo mejor o compraste una plantilla, o contrataste a alguien, o simplemente te entretuviste tú en Word haciéndolo. Y de esa manera, poco a poco, has distribuido el esfuerzo grande que es conseguir un trabajo, lo has distribuido en pequeñas tareas. Pequeñas tareas que es más fácil conseguir terminar. Mucha gente se ve abrumada, sería la palabra, por querer, yo qué sé, pues quiero bajar 23 kilos, como decíamos antes, quiero bajar 23 kilos en una semana. Pues eso no es posible, pero bueno, no de una manera sana seguramente, ¿no? Pero si encuentras la forma de hacer las cosas poco a poco, y sé que es algo repetitivo que todo el mundo ha dicho y no es algo nuevo lo que estoy diciendo, pero si lo enfocas de esa manera como una línea gráfica y vas definiendo ahí, ¿sabes qué? Si quiero bajar 23 kilos, a lo mejor no tengo que empezar a correr porque estoy muy con mucho peso, y a lo mejor lo que tengo que hacer es empezar a caminar cada día media hora, y luego una hora, y luego una hora y media, y luego empezar a correr 5 minutos. Y luego 10, y luego 20, y luego mejorar mi dieta y no comer tanto de esto y comer más de lo otro. Bueno, si lo empiezas a enfocar de esa manera, como pequeñas mini tareas, son pequeños mini logros que vas consiguiendo, y es mucho más fácil y mucho más motivador para ti ir consiguiendo esos mini logros, esos pequeños logros que van sumando, porque te están acercando cada vez más a tu meta, a tu objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, para ti, Caro, para cualquiera, para todos, y esto se refiere no solo al trabajo, sino a tus a cualquier meta que tú te pongas en la vida, en tu vida personal o tu vida profesional, esta píldora roja que te envío es esta, a ti, Caro, y a todos. Vamos a dividir nuestra meta, el camino que nos va a llevar a nuestra meta, lo vamos a dividir en pequeñas estaciones, en pequeñas tareas, cuanto más pequeñas mejor, y vamos a intentar atacarlas cada día una, sin parar. Es importante ser constante, y cada día, a lo mejor si puedes definir mini pequeñas tareas y hacer una cada día, te vas a dar cuenta de que aquí al fin de semana o a la semana siguiente vas a haber hecho 6, 7, 8 puntos.
Y eso te va a acercar muchísimo a tus metas. Si las enfocas de esta manera, tus metas van a estar mucho más cerca de lo que piensas y va a ser una forma que a ti incluso te vas a sentir más animado o animada a seguir adelante porque te ves cada vez un paso más cerca y hacerlo a pequeños pasos, pero hazlo por escritos. Define, sé consciente de a dónde vas, define el camino que vas a recorrer. Si lo haces de esta manera, yo te garantizo que tus metas van a estar mucho más cerca y va a ser mucho más, entre comillas, fácil conseguir tus metas. Espero que te haya gustado mucho esta píldora roja. No sé si va a ser un tema semanal, pero cuando vea un tema que puede ser interesante compartir o animar o motivar o explicar algo en concreto que no tenga tanto que ver con un libro en sí, espero que eso te pueda servir de ayuda. Pues voy a estar publicando este tema, estas píldoras rojas. ¿De acuerdo? Te mando un saludo. Soy Luis Ramos. Estoy encantado de que nos sigas escuchando, que nos sigas apoyando. Gracias. Puedes hacer comentarios en iTunes. Eso me ayudaría muchísimo más a propagar, a que más gente todavía sea consciente de que existimos, de que estamos haciendo esto con ganas de ayudar al público. Porque imagínate, ¿dónde te ves ahora mismo? Piensa en dónde te estás viendo tú ahora mismo. Y piensa ahora en tu meta. Piensa en este punto de inicio en el que te encuentras hoy mismo. Y piensa ahora en una meta que quieras conseguir. ¿Dónde te ves de aquí a 3 o 6 meses o a 1 año o de aquí a 3 semanas? Define ese tipo de metas y empieza a definir los pasos que te van a acercar cada día más a esa meta. Y coméntalo. Envíame un correo, envíame un mensaje directo, lo que quieras, públicalo en Facebook para que más personas también sean conscientes y lo comentemos juntos ahí en la página de Libros para Emprendedores en Facebook. De cualquier manera, ponte en marcha, pasa a la acción, porque quedarte sentado o sentada pensando qué podría hacer o qué podría conseguir o qué chulo sería que yo tuviera $1,000,000, pero no hacer nada en concreto para conseguirlo, nunca te va a acercar a tus metas. El ponerte a trabajar cada día un poquito, sumando cada día un pasito más para llegar a tus metas, eso sí, por definición, te va a acercar mucho más a tus metas. Te mando un saludo, Luis Ramos. Nos vemos muy, muy, muy prontito con el nuevo libro para emprendedores que vamos a revisar. Es un fantástico libro que no te voy a decir cómo se llama. Lo vemos muy pronto. En esta misma semana, yo creo que ya lo vas a tener en tu aplicación de podcast. Muchas gracias por todo. Muchas gracias por el apoyo. Te mando un abrazo muy grande. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.